arrancamos esta vez en esta nueva edición de Micro SD, que, como siempre te digo, es el único, realmente es el único programa que te mantiene actualizado con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo de la tecnología que vive cambiando, que siempre hay noticias nuevas, que siempre hay algo que alguien inventa, que alguien compra, que alguien vende. Y sobre todo en el día de hoy, que hay empresas que empiezan a comprarse o comprar divisiones o crea una segunda marca como para hacerse su propia competencia, porque obviamente le va muy, muy bien. Obviamente son indirectas de todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy, donde vamos a hablar, no, casi mira, te lo cuento ahora, porque el iPhone 7 se lanzó la semana pasada. No hubo wow, no hubo muchos comentarios que digamos que sobresalieran, porque estuvo ahí. O sea, el iPhone 7, como siempre te digo, cuando sale una gama nueva del Samsung, es más de lo mismo con un poquito de mejoras que por ahí no era tanto. Por ahí lo mejor que lo que te voy a contar en el día de hoy viene por su sistema operativo, el iOS 10 en este caso. Pero la verdad que el iPhone 7 no es muy, muy espectacular. Pero sí, siempre, como te dije hace unas semanas atrás, se espera que para el año que viene sea el fuerte, el aniversario, que sea los 10 años de que lanzaron su primer iPhone y que realmente marcaron el camino. Se fueron los pioneros y tienen récords absolutos que todavía hasta el día de hoy no fueron superados. Así que en el iPhone 7 en este caso no hubo mucho más para decir. Es lindo, está bueno, copado. Viene con el jack tipo C del USB. Sacaron el jack de 3.5. Cosas que ya se sabían que iban a pasar. Por eso no hubo tanta repercusión positiva. Tampoco hubo negativa. La gente los compra, obvio, porque es bueno, porque sabe que así como te anda el primer día, te va a andar al año y a los 2 y a los 3 años, anda siempre bien. Lo bueno es que tiene 3 GB de RAM, está lindo, pero lo copado es lo que va a venir supuestamente. Así lo están anunciando, va a ser recién el año que viene. No te digo que no lo compres, sinceramente, compralo porque está bueno, pero que el año que viene dicen que va a estar espectacular. Pero bueno, te recuerdo que mi nombre es Alfredo Muñoz, vamos a hacer un poquito más corta la presentación. Me puedes seguir en todas las redes sociales que aparecen acá arriba y acá abajo, como siempre te digo. Pregúntame lo que quieras, te respondo, seguime y nada más. Sinceramente, dejo de hablar para dar paso al primer bloque de MicroSD. Arrancamos el primer bloque acá en MicroSD y en este caso vamos con la primera noticia que viene por una nueva página web que hace un tiempito que está, pero bueno, ahora la estamos incursionando más y fue noticia y por eso también uno la empieza a contar, que es una página web que te sirve a vos para editar videos. Obviamente el video hoy en día es el auge donde todos compiten para ver quién tiene el mejor servicio de video. Obviamente YouTube está siendo un poquito amenazado, que todavía mantiene el liderazgo y la exclusiva. Nadie le puede sacar el trono por ahora, porque el resto de las páginas, los que están haciendo, tanto Facebook, Instagram, Snapchat, son videos cortitos, pasatistas, videos que es para atrapar un poquito a la gente, pero no más de eso. En YouTube, en cambio, es otro tipo de plataforma que va a tratar de a poco de convertirse en una red social y ver si, en este caso, la gente de Google por fin pueden tener una red social para hacerle competencia al resto. Difícil, pero por lo menos en este caso creo que va más encaminado. En este caso vamos con WeVideo. WeVideo, que es un sitio en internet que tiene un par de cosas buenas, muy buenas, pero también tiene su parte mala. Vamos primero por la parte mala, que es la parte que menos nos gusta, como para decirte después toda la gran parte buena que tiene. La parte mala es que es en internet. ¿Qué significa que sea en internet? Que vos primero vas a tener que, obviamente, grabar tu video original como lo venías grabando, pero lo vas a tener que subir a internet. Eso es un hecho pesado, lento, que tenés que esperar tal vez unos buenos minutos, y sí, varios minutos en este caso. Todo depende de tu conexión y lo puedes hacer directamente también desde tu celular, tablet, y si lo haces desde la compu, por ahí más cómodo. Una vez que está subido, que sería la parte mala, viene la otra, que es la cantidad de tiempo. Tenés un minuto, tanto mucho, para hacerlo libre, sin marca de agua, y si querés tenderte a 5 minutos, vas a tener una marquita de agua que te dice de dónde viene el video, que si no te importa, úsalo. Y si quieres tener más tiempo, ahí ya viene la versión Pro, que es la versión de pago, en el cual vas a tener que un dinerillo, que vas a tener que entrar a la página de WeVideo como para que te digan cuánto es el dinero que vos tenés que aportar. Pero si es un video corto, gracioso, sencillo,
lo puedo usar. ¿Y qué tiene de bueno? Ahora sí, vamos a la parte buena, que es muy fácil de usar. Si alguna vez usaste un editor de video, te va a resultar muy sencillo. Y si nunca lo usaste, es muy intuitivo. Significa que lo vas a poder sentarte, abrir Wii Video y es como casi todo intuitivo. Lo vas a hacer casi sin pensar y esa es la parte linda. Y la también otra parte muy buena que tiene, en este caso Wii Video, es como una especie similar a lo que es Instagram. ¿Cuál? La parte de los themes. La parte en la que vos vas a poder elegir qué diseño, no diseño, sino estilo de video. Color sepia, con marcos, con más color, más saturado, menos saturado, blanco y negro. Bueno, tiene un montón y eso ya te cambia completamente la fisonomía del video. Si le querés agregar luces, texto, emoticones, si querés tener varios videos y unirlos, en realidad es impresionante. Y lo bueno es que obviamente cuando se renderiza en internet, que lo hacen ellos, y también ya te deja el link para que vos los puedas compartir con un montón de servidores. Bueno, que si vos ya tenés también otra parte buena, ya tenés el video, por ejemplo, en Dropbox o en la casilla de Hotmail, ya lo tenés almacenado en esos lugares, no hace falta que tengas que subirlo. Directamente lo linkeas y te lo toman de ahí. Esa también es otra parte buena. En realidad es algo accesible, sencillo de usar, con muchas limitaciones, pero para empezar y incursionar un poco en el video, está muy buena esta opción. Vamos con Soundflip. Soundflip, que es una alternativa, obviamente, al Spotify, que todos muchos quieren tener. Si es gratis, tienes ciertas publicidades. Y si no, tienes el Premium, que hay una versión familiar, en el cual por 20, 30 pesos cada uno, 20 pesos cada uno creo que es, porque son 6 integrantes de la familia, podés tenerlo y no pagas nada, o sea, no es mucho dinero, hoy 20 pesos, realmente es barato, y podés tener Spotify libre en todos lados. Bueno, en este caso, Soundflip es una versión completamente gratuita, que es accesible, porque tiene cosas buenas y también tiene cosas malas. Vamos a la parte buena, que es, obviamente es gratis. En este caso vamos a hacer al revés que hicimos con la noticia anterior. Es gratis, puedes buscar casi cualquier tipo de canciones y obviamente la llevas para todos lados. Pero eso es lo típico, lo común de un paquete que te quiere dar música gratis. Vamos a la parte mala. La parte mala es que al ser chiquito, es nueva la compañía, no tiene tanta cantidad de canciones, tiene muy poca con respecto a su competencia, como el iTunes por ejemplo, y que no tiene álbums completos. Lo que tiene son temas sueltos. Lo que significa que si a vos te gusta un cantante y querés tener todos sus temas de un disco que tenía antes, lo que vas a tener que hacer es descargarte tema por tema. Ese es un enrollo porque vas a tener que buscar todos los temas por separado, a diferencia de Spotify, que directamente te descargas el CD en caso de que quieras. Otra que por ahí es nuevo, no todas las empresas le quieren dar los derechos para difundir. Y lo que sí tiene también de bueno es que por ahí muchos artistas nuevos que quieren empezar a incursionar en la música y quieren ser difundidos, ellos les da la posibilidad de meterse porque obviamente necesitan gente que se le agregue, en este caso, a las opciones de Soundflip. Una buena alternativa, una más de las tantas que hay, fue noticia esta semana y por eso te la digo en este caso. Instagram, que lanzó ahora al público general una nueva de las versiones que te permite, en este caso, moderar los comentarios. ¿A qué significa moderar? Que vos podés limitar que no te insulten, que no te digan groserías, hasta podés borrar algún que otro comentario si no te gustan. Esta función de Instagram, cuando vos te comentan algo que no te gusta, se lanzó primeramente para un cierto nivel de gente, que eran generalmente los famosos, que por ahí muchos los criticaban, los insultaban, o le decían groserías. A partir de ahora, como fue buena la reacción que tuvieron estas herramientas que solamente eran exclusivas para algunos, ahora decidieron ampliar el mercado y que todos tengan las mismas posibilidades que los famosos. Estamos hablando en Estados Unidos. Ahora cualquiera puede tenerlo. Si a vos te comentan una foto y no te gusta el comentario que te hicieron, puedes borrar las palabras que no te gustan, puedes tranquilamente eliminarlos, puedes censurarlos. El comentario que te van a estar a vos sobre una foto, es tu foto y no querés que te la arruinen. Ahora tenés herramientas que te permiten, en este caso, poder
bloquearla. Y si no querés bloquearlo, podés eliminar ciertas palabras. Realmente es muy bueno. Y es una buena alternativa para esas personas que te critican y vos no crees que te critiquen. O bueno, lo que vos quieras hacer con los comentarios que tenés dentro de Snapchat. Snapchat, lo que te estoy diciendo, Instagram. De esta manera y con este furcio al final, nos vamos a nuestro segundo bloque de MicroSD. Quédate porque ya comienza. ¿Sobre la historia del cine? Informes de sus actrices favoritas más lindas de Hollywood. Y actores favoritos también. En Estudio Movie hablamos de curiosidades, noticias del día y el espacio Inca, por supuesto. Esto y mucho más, obviamente, en Estudio Movie. Arrancamos nuestro segundo bloque acá en MicroSD. En este caso vamos con Huawei. Huawei que, la verdad, viene pisando muy fuerte. Era tercero hasta hace poco a nivel de ventas mundiales. Viene Samsung, el iPhone y Huawei. En este caso, tenían obviamente, como toda empresa que empieza a vender productos, su objetivo ¿cuál es? Ser el primero, ser los mejores, ser el que más vende, ser el líder. Bueno, en este caso obviamente Huawei tiene esa visión, pero la tenía de acá a unos 4 o 5 años. Tratar de llegar con mucho peso al año 2020, como para decir, bueno, acá estamos bien plantados y hacemos competencia a cualquiera. Pero bueno, se ve que la gente le tomó mucha confianza a esta marca. Además, la marca metió celulares que eran bastante importantes y bastante buenos. Y lo que hizo fue que confiara la gente en este producto. Y hoy en día en España, y generalmente casi en toda Europa, está segunda la marca Huawei. Le pisa completamente los talones al líder que hoy es Samsung. ¿Cuánto es el porcentaje que hoy están? Samsung tiene el 23,2% del mercado europeo. Y Huawei logró ahora, en este mes de julio, el 22,1. Está ahí nomás. Ya se cree que a fin de año, más que nada por lo malo que tuvo con el Samsung Galaxy Note 7, que explota la batería, que se quema, y la quieren retirar del mercado, hicieron que Huawei, gracias a eso, crezca mucho más todavía y va a crecer más y llegue a ser hoy, 4 años antes de lo que tenían previsto, ser el número 1 de Europa en ventas. Eso indica que viene muy bien. Muy buen dato por el caso de Huawei. En este caso vamos por HP. HP que hacía, a ver, hace computadoras muy buenas, te hemos dado y te hemos presentado un montón en las ferias, pero ahora le compró la división de impresoras de Samsung. Samsung dice, mira, la verdad que la impresora no revolucionó mucho más el mercado. Imprime calidad fotográfica, calidad muy brillante, pero ya a partir de ahí la impresora no se reinventó. Cuanto mucho se hizo una multifunción que podía escanear, imprimir y no mucho más. Es como que la impresora quedó estancada. Y la verdad que para Samsung dicen, ya no la quiero tener más, la pongo en venta y en este caso vino HP y le compró. HP compra y quiere seguir estando, siendo fuerte en lo que es impresora, pero viene con ciertas cositas ocultas. Por ejemplo, obviamente la compraron por más de $1,000 millones, una cantidad exorbitante, pero sobre todo porque tiene 25 patentes exclusivas de Samsung que ahora le van a pertenecer a HP. La venta de impresoras a nivel mundial ha caído mucho, los niveles de tintas también han caído mucho, que el negocio de cualquier impresora, de cualquier empresa que vende impresoras, no está en la venta de la impresora en sí, sino de los cartuchos que constantemente vos vas a tener que estar comprando. Así todo, la venta de esos cartuchos ha disminuido muchísimo porque la gente ya hoy en día, con el tema de las tablets, de los celulares, de las redes sociales, ya no imprime tanto. Es todo más de mandar, que lo vean, exhibirlo en un proyector. Encima vienen proyectores ahora cada vez más chiquititos y con muy buena calidad. Así que la calidad del papel, en este caso, de las impresoras, se está usando mucho menos. Entonces ahí es donde Samsung dice, vendo y que se haga cargo otra persona, que en este caso fue HP. Twitter, que en este caso Twitter ahora sí, por fin,
porque ya la veníamos anunciando desde hace un montón de tiempo, hace mucho tiempo que yo la vine diciendo, que te va a poder permitir completar 140 caracteres de los que vos quieras escribir. Si vos querés arrobar a alguien, no te va a sacar caracteres. Si vos querés poner un link de YouTube, no te va a sacar caracteres por ese link. Si vos querés hacer un comentario a alguien que siempre te genera los primeros caracteres, que es a la quien vos le querés comentar algo, no te va a sacar los caracteres. Tenés ahora realmente 140 caracteres planos, plenos, para que vos puedas escribir lo que quieras. Puedes comentar, puedes agregar imágenes, lo que vos quieras, que todo eso no te quita los caracteres. Al fin se dieron cuenta y por fin lo pusieron en práctica, porque hace un montón de tiempo que lo tenía que haber hecho, porque hace un montón de tiempo, y te estoy diciendo ya de la temporada pasada, que se dijo que se iba a hacer y hasta ahora no se hizo. Pero ahora, con las nuevas actualizaciones, te vas a dar cuenta que cuando vos quieras escribir un comentario y quieras arrobarle a alguien o quieras compartir un link y ese arroba no te lo resta de los 140. Por fin, Twitter en este caso escuchó, o en este caso se pusieron las pilas y lo hicieron. Quédate, porque de esta manera nos vamos al tercer bloque de Micro SD. Bienvenidos a nuestro programa de astrología Adriana María Yepes. Todas las semanas nos encontraremos y vas a poder sintonizarte con las energías del universo, con el horóscopo semanal para todos los signos. Es una orientación, son tendencias, es lo que te ofrece el universo para poder tenerlo en cuenta y así fluir mucho mejor. Te esperamos. Arrancamos el tercer bloque de Micro SD, ya estamos diciendo cualquiera, que viene con unas nuevas noticias, que en este caso viene por el lado de Xiaomi, que se une al club de los que son capaces y arriesgados de poner 6 GB de RAM en un celular. Una cosa zarpada, perdón que diga esto, pero es muy zarpado tener 6 GB de RAM en un dispositivo móvil. Es mucha cantidad. Todo depende ahora también del software que lo alimente, que en este caso obviamente es Android, pero que sea capaz de poder procesar toda esa información y devolverla de una manera rápida, porque si no, tanta capacidad no sirve de nada. Pero Xiaomi se anima e invierte, y obviamente quiere seguir los pasos de Huawei, que fue la noticia anterior, de empezar a incursionar y meterse y empezar a codearse con los líderes, que ha subido muchos escalones, y no te sorprenda que dentro de poco Xiaomi esté dentro del tercer o cuarto lugar en ventas. Pero en este caso ahora Xiaomi viene con un celular muy bueno, con una 5,5 pulgadas, una capacidad de tamaño importante, linda, hoy casi base, 5 casi hoy es una medida base, con 6 GB de RAM, con un Snapdragon de 821 que te había contado el otro día que era una de las muy buenas, es muy potente el chip y eso está muy bueno. Y viene con 256 GB de almacenamiento nativa. O sea, vos te lo compras y ya tenés 256 GB de espacio. Un montón. Obviamente, al tener tanta memoria RAM, te permite grabar en Super HD, te permite tener un montón de opciones que en otro no te permite. Y además, esto te viene con un montón de accesorios, en el sentido de que podés tener calidades ultras HD, descargártelas, porque tenés espacio, porque tenés potencia, porque tenés un montón de cosas que te permite hacerlo, porque Xiaomi se arriesga a hacerlo. Bueno, viene con el nuevo tipo USB-C, su cámara de 16 megapíxeles, pesa 147 gramos, no pesa absolutamente nada, y sé cuánto es de grosor, 7,25 milímetros, nada, casi un poco más grueso que una hoja de papel. Es impresionante, nada que envidiarle a lo que siempre fue en este caso del iPhone, que fue finito. Es muy bueno, no sabemos el precio, obviamente, pero la verdad que da para competir. Esto que hace que los dispositivos móviles clásicos, como en este caso del iPhone, por eso no le di mucha importancia, no sea tan novedoso, porque tiene 3, este tiene 6, tiene 256 GB de almacenamiento, tiene un Snapdragon 821, uno de los más potentes del mercado. La verdad que es formidable.
Y ahora te cuento la noticia, la próxima, que viene con Honor. Honor, que es la versión alternativa de Huawei. Obviamente Huawei viene siendo uno de los líderes y pinta que va a ser el líder a fin de año. Pero como no quiere tener mucha competencia como la que ya tiene, crea su propia competencia, una versión un poquito tal vez más económica. ¿Cómo la hace llamar? La hace llamar Honor. Y el celular que saca ahora es el Honor 8. C8 iba a decir 8.0, pero no, es 8, normal, simple. Pero no te creas que porque es una versión más económica y una marca que tal vez no conozcas, porque es Honor, no es una marca reconocida. ¿Qué es Honor? Bueno, es la segunda marca de Huawei. Y es potentísima. Es formidable. Te diría que compite con cualquiera de las primeras marcas. Y ahora te digo con cuáles. Supuestamente en Europa vale 400 euros. O sea, quiere invadir Europa completamente. Viene con 3000 mAh. Viene con 4 GB de RAM. Una versión económica tiene más GB de RAM que un iPhone. Para que te des una idea, pensala. 5.2 pulgadas. Importante. Full HD. Viene ya con la versión 6.0 de Android. Y sobre todo, lo mejor que tiene, ¿saben qué es la cámara? Porque es la misma cámara que tiene Sony. La que tiene no solamente una cámara, sino que tiene un contraste de blanco y negro. Te saca como la foto común. Te saca la foto también en blanco y negro. Te mide con láser para que hacer un chequeo de la luz. Te saca fotos a 1.5. Impresionante. Y te junta todo. Y con todo eso hace una foto, una calidad archi súper buena. Una de las mejores cámaras la tiene la segunda marca de Huawei. Es muy bueno, es para tenerlo en cuenta. Y compite directamente con un Samsung Galaxy S7 y compite con el iPhone 6S. Compite directamente, no tiene nada que envidiarle a estos celulares. Solamente por 400 euros. Yo te diría que si estás buscando una versión económica y hasta te diría mejor que ellas, no dudes en comprar la nueva marca de Huawei, que en este caso es Honor 8. Acuérdate de la marca Honor. Vamos por la marca Lumia. Lumia, que obviamente ya está a fin de año, deja de existir. Ya tiene lápida, ya está todo puesto. ¿Por qué le quieren dar paso al Surface Phone? Windows no se quiere quedar tampoco en el pasado, llorando con que Lumia ya pasó. No, que haya pasó por Microsoft y siguió de largo. No le fue muy bien, pero quieren repuntar. Quieren despedirse de Lumia. Y lo que están haciendo es, de todos los lugares de venta donde tenía Lumia, la han sacado los dispositivos móviles, lo han retirado, lo han sacado del mercado. Ya no conseguí más en versiones en internet, sobre todo por las partes oficiales de Lumia, no están más. Y si vos vas y empezás a ver las ofertas, Lumia, que valía 10.000 pesos o 9.900 pesos, un Lumia importante, hoy te lo están regalando por 1.500. Obvio, a fin de año pierde todo tipo de vigencia, no tenés más nada, ya está, fuiste, liquidado. Por ahí, consejo que no debo dar, si sabés cómo comprarte un Lumia que valía 10.000, comprártelo a 1.500, borrarle el sistema operativo de Windows y poder meterle un Android, sería glorioso. Todavía no hay en internet cómo cambiarlo a Android, las versiones de Windows, pero bueno. Hoy ya no se vende más. La idea de Microsoft es darle con mucha fuerza al año que viene con la Surface, que dice que se vende, y sobre todo creen que a partir de mediados de 2017 y principios de 2018 es cuando las tablets van a empezar a estar en su nuevo apogeo a full como eran antes. ¿Por qué? Porque creen que va a haber una nueva revolución de tablets en donde ahí ellos van a pisar fuerte y es donde van a empezar a resurgir un poquito su nuevo sistema operativo para dispositivos móviles. De esta manera, nos vamos al cuarto y último. ¿Me hiciste el aguante hasta acá? Aguantame un poquito más, que ya volvemos. ¿Quieres aprender un poco más sobre la historia del cine?
informes de sus actrices favoritas más lindas de Hollywood. Y actores favoritos también. En Estudio Movie hablamos de curiosidades, noticias del día y el espacio Inca, por supuesto. Esto y mucho más, obviamente, en Estudio Movie. Arrancamos el último bloque de micro SD, no te vayas, quédate porque quedan tres noticias y te vas tranquilo y siempre bien informado. En este caso vine por el lado de Google, Google que eliminó 1.750 millones de páginas de internet. No es que las eliminó directamente, sino que las eliminó de su propio buscador. Si vos entras para buscarlas, por ejemplo, por Yahoo o por Bing o por otros alternativos, las vas a seguir encontrando. Pero las ha eliminado de todas las búsquedas que eran a través de Google. ¿Por qué? Porque obviamente estaban en infracción, tenían problemas, eran denunciadas, a veces mucho por copyright, porque le robaba información a otros lados, o porque hacían las cosas mal realmente. La que hizo fue directamente borrar de un plumazo 1.750 millones. A ver, y no fue todo así de una, y se van a seguir eliminando muchas más, pero Google no es tan dictador. ¿Qué hace primero? Te manda una advertencia, que tienes un error, que lo puedas corregir. En caso de no haberlo corregido, te dan 30 días para que vos puedas solucionar el problema. Después de esos 30 días te dicen, mirá, la verdad, está en infracción. Te dan un plazo más, te extienden el plazo. Y si después de toda la advertencia y sugerencia que te da la gente de Google, vos no le haces caso, bueno, ahí sí, como propietaria, agarra y te la va a dar de baja. Chequea los correos, chequea el Gmail, porque obviamente toda la información te va llegando al correo, como para que estés al tanto de que si tu página tiene una infracción, saber cómo eliminarla. No te eliminan el sitio entero, elimina solamente la página que está en infracción. Si vos tenés un sitio web que tiene 10 páginas y solamente una en la que está en infracción, te van a eliminar solamente esa y no el sitio. Elimina, acordate, solamente páginas y solamente link. Si vos entras al sitio, vas a poder entrar, pero el link de búsqueda ya no va a estar más. Vamos con PCBox, que llega a la Argentina. En este caso, viene con un celular, en este caso sí es modesto, un celular clase media, media baja, que no tiene grandes cosas, porque fíjate que te estamos hablando de 4, 6 GB de RAM y este te aparece ahora con 1 GB de RAM, con 8 GB de almacenamiento. Viene con muy pocas cositas, viene con una cámara trasera de 8 y una frontal de 2. La verdad es un celular muy clase media, media baja. Por ahí lo que no está y lo que no aparece acá es el costo que va a tener. Obviamente no puede ser un costo elevado. Si vos me decís que este celular va a valer 2.000 pesos argentinos, tranquilamente está bien. 2.000 pesos es accesible porque tiene una pantalla importante, 5 pulgadas, tiene HD, o sea, funciona con HD. Pero bueno, la idea de ellos es tratar de hacer pisar el suelo argentino, tratar de ver cómo está el mercado, lanzar un producto espero que sea accesible. Encima viene con el 5.1 de Lollipop, o sea, ya viene atrasado con el sistema operativo, ya viene mal, pero bueno, es accesible. Y hay que ver el precio. Si el precio es tentador, va a tener éxito. Si lo quieren meter un poquito más caro, con la gran competencia que hay hoy, ya le digo que va a ser un fracaso. Pero bueno, es una nueva empresa que llega, que invierte en Argentina, que eso en sentido obviamente está muy bueno, pero hay que ver con qué chiches nuevos va a agregarles el día de mañana. Le damos la bienvenida, a ver qué precio tienen, capaz que para la versión económica y viene genial, y hay que ver qué viene después con el tema de clase media, media alta, a ver con qué nos demuestren, con qué nos sorprenden, y sobre todo siempre, siempre termina decidiendo el precio, básicamente. Se lanzó el iOS 10 en Apple, que hubo buenas y malas. Se resolvieron unos pequeños problemas que hubo al principio con respecto a la descarga, que te decían tengan cuidado, por favor, el que lo tenga, haga backup y después actualice. Porque ha pasado, ni siquiera es el 1%. Creo que hubo 500 casos a nivel mundial. Imagínate la cantidad de millones de personas que hay que tienen iPhone, no solamente iPhone, iPod, y todo lo que empiece con i de la marca de Apple, se han actualizado todos al iPhone, al iOS 10. La verdad que está lindo. Tiene una diferencia, que vos para desbloquearlo de uno por un lado, ahora es para el otro. A mí particularmente, yo tuve la posibilidad de chequear algunos, me ha gustado, es mucho mejor, es más lindo, más fluido.
No está para todos los dispositivos, obviamente están para los últimos. Ya el iPhone 7 viene ya con la actualización. La verdad, esta actualización debo decir que es una actualización importante. Es fluida, estéticamente es muy agradable. Por fin, después de la falta de Steve Jobs, vuelve a resurgir un poco la estética agradable y linda. Falta un poco de nuevas ideas innovadoras y exprimir, que eso es lo que hacía Steve Jobs en su momento. Te exprimía al máximo para sacar un producto bueno. Hoy, viene como que, y bueno, si no se puede, no se puede, intentarlo más tarde, la semana que viene. La van pateando, obviamente, la competencia, viene cada vez más fuerte, con mucho ímpetu, y le va a terminar ganando y pasando el trapo si no se meten un poquito las pilas. Y de esta manera hemos llegado al final. Te dije que era cortito, te dije que iba solamente tres noticias y a partir de ahora es simplemente ir y hablar con tus amigos de lo que se viene por el lado de la tecnología, de los nuevos celulares, celulares copados como es el Honor 8, que viene a ser realmente mella en a nivel mundial. Highwave, que termina siendo el número uno, o va a terminar siendo el número uno de ventas a nivel mundial, te diría, porque se va a ver que Europa, allá en Asia está muy bueno. Falta que incursione un poquito más acá en Argentina. Nico Vázquez es una especie de artista exclusivo de Highway y supuestamente va a empezar a invadir toda Latinoamérica. Highway viene a copar el globo terráqueo directamente. Pero bueno, todo eso se va a dar con el correr del tiempo. Espero realmente que te haya gustado. Saludo a todos los canales regionales que nos siguen, tanto en Argentina, Chile y Uruguay, y esperemos seguir expandiéndonos un poquito más a nivel americano. Y te veo la semana que viene, ¿sí? Dale, que ya queda poquito para fin de año y nos tomamos nuestras merecidas vacaciones. Te recuerdo que mi nombre es Alfredo Muñoz y nos vemos dentro de 7 días.